Estrenamos nueva intro, mi amigos. Y bueno, empezamos con una figurita sencillita pero bonita. Eh, Dead end, clase scout de Revenge of the Fallen. Recuerdan esos bonitos tiempos de Revenge of the Fallen, cuando las figuras eran sencillas pero bonitas, donde cualquier cosa, cualquier cosa, bueno, casi cualquier cosa, era eh, bien hecha. Muy bien hecha. Pues bueno. Eh, este es uno de esos casos. La verdad es que. Eh, digamos que. No tanto. Pero sí está bien hecha la figura. Y sobre todo. El, la historia que viene detrás de esta figura. Está sumamente interesante. Eh, más que nada. Esta es una figura. Con historia. Podría decirse. Y es que. Esta figura que ustedes ven aquí es un clase Scout y el nombre a lo mejor les suena. Y aquí yo hice una review sobre un dead end de Rangers of the Fallen, clase Deluxe, que ustedes lo recordarán como el repintado en negro con rojo de Sideways de Rangers of the Fallen, o sea, la misma línea. Y es que eh, esta figura de aquí pasa, al menos en los cómics tengo entendido, que se muere, no recuerdo cómo, pero sí tengo entendido que como que se muere o queda muy dañado y entonces eh, generan una especie de reconstrucción, lo reconstruyen y lo reformatean y queda como un psicópata, un transformer psicópata, que es la versión del, del clase Deluxe que ustedes pueden conseguir, ¿no? En fin, pero este vehículo de aquí hasta ahorita está muy bonito, la verdad es que está eh, muy padre, es bonito, pequeño el carro, pero bonito. Eh, y sobre todo pues, se ve que está hecho como de carreras. Eh. Este fue parte de lo que compré la otra vez en el Tianguis. Eh, y la verdad es que es, quedé muy, muy, muy. No, no puedo ser que sorprendido. La verdad, yo ya sabía. Eh, se ve a leguas lo, lo bonito que es la figura. Es un carro muy pequeño, eso sí. Pero la verdad es que está muy, muy bien. Y Aquí vemos el motor en la parte trasera. Con colores metalizados. Pues, madre, estas cosas ya prácticamente apenas en un clase de líder las podemos ver. Eh, Miren este nivel de detalle. La verdad es que está muy muy bien hecho y es un clase scout niños, esto eran clases scout no costaban más de 200 no, ni siquiera llegaban a los 200 pesos y este era el nivel de calidad que podíamos recibir hace eh, casi 10 años aquí luego también tenemos el logotipo de Scepticon, algo gastado pero pues como les digo ya hace 10 años y eh, en negro ¿no? los rines o sea, muy muy bonitos Aquí tiene, aquí tiene unas que casi no se ven. Son como unas franjitas así de llamas, algo así. Y aquí tenemos el frente. Eh, aquí no hay mucho detalle, si es cierto, pero bueno. Igualmente aquí en la parte de abajo podemos ir viendo. Suponiendo que mi estúpida cámara funcione. Eh, aquí podemos ver eh, los detalles ¿no? que, que rodean el vehículo. Y aquí digamos que aquí no puede ser tan exigente. Eh, más que nada porque es un clase scout lo que sí realmente sorprende porque no son muy visibles las partes del modo mmm, del modo robot en gran parte pues la estructura es bastante buena algo que sí es que no va a quedar tan visible en el modo robot es esta pieza de acá esta de aquí que la verdad es que se ve muy padre que le hayan metido detalle a pesar de que no va a terminar siendo algo relevante pero bueno, para comenzar a transformar la figura vamos a separar aquí un poco las piernas, así como se si, imaginen que fuera con una, una la separamos acá los, las puertas que están conectadas con una pestaña. Así y ahora vamos a separar esta pieza de acá que está unida con una pestaña. Ok. Así. Y hacia los lados. Okay. ya esto de acá lo vamos a bajar. bueno pues esto de acá lo vamos a bajar y va a generar lo que es conocido por nosotros los más viejos dentro de estas líneas como el automor que los niños nuevos Automorph era cuando una pieza se movía y de este se automáticamente se transformaba a otra, en este caso movemos esta parte de aquí y el techo del vehículo, toda la cabina del vehículo se va a mover hacia atrás o bueno, hacia arriba Miren. <laughs> ok, son más o menos unas tres piezas. Digamos que esta es esta, esta, esta y esta. Y aquí, desde. Este, nada más, todavía abajo. Y aquí ya sale la cabeza del nuevo Ya nada más aquí acomodamos, ahora sí. Y los pies, muy sencillo. Nada más. Hay que rotar esta pieza la llanta. Así. Sacamos el talón. Y el pie. Sencillo. Rotamos. Sacamos el pie. Y sacamos el talón. O botacón más que nada. Y bueno, aquí lo tenemos. La verdad. Hacer esto nada más lo, lo movemos un poco para pues poder articularlo este brazo está muy duro pero bueno la verdad es que está sorprendentemente buena esta figura eh, yo en lo personal desde ahorita les digo yo lo voy a recomendar y es que es una figura sencilla pero estéticamente está muy padre tiene un buen nivel de detalle tiene una relativamente buena articulación y aunque ustedes dirán, ah, ustedes dirán, ah, pero es que, no sé, algún, pero yo sé que le van a que encontrar como que es un scout, como que es muy pequeño, como que no es la línea principal, no es una figura conocida. Pero en general yo les puedo decir que tiene una muy buena historia de trasfondo y la figura pequeña, pero nada mal. Es como un mexicano. ¿Qué van a creer que ella mí y la verdad es que está bastante padre. Tiene este mismo detalle que da de el frente, afortunadamente, por eso se ve bastante bien. Eh, aquí la cara me recuerda un poco a un águila, creo que me recuerda a Águila de, de Beast Y eh, Bueno, aquí vemos que la cara puede abrir. Yo pensé que se levantaba, pero no. Y aquí es donde vemos los dientes. La verdad es que sí, ya tiene una estética un poco más psicópata. Está muy padre porque él, eh, Tenga esta función, este gimmick De poder abrir la boca Este, aquí vemos eh, Estos Discos de freno mmm, Pintados en metalizado Bastante padre No era necesario, realmente no he visto Muchas figuras que hagan esto de Esto de manera oficial eh, Pero está muy padre Vemos que aquí este, Vemos unos, un cable Tampoco era necesario, pero pues Está muy bien. Lamentablemente aquí le faltan las manos, pero pues el pinche tianguil. bueno Aquí incluso está el tanque de gasolina. Eh, aquí no hay mucho que decir. Está algo delgadito, eso sí. Y bueno, lo que sí la articulación está bastante dura. Están duras lo suficiente como para saber que esta figura no se va a caer en un par de años. En fin, en cuanto a articulación puede hacer todo esto, aquí soy un poco limitado por esta de acá, sin embargo es, tiene esta otra articulación, igualmente puede rodar exorcistamente la pierna. Los pies tienen articulación, el pie puede tener una articulación en base a la transformación. Los brazos pueden levantarse. Creo que hasta acá, por este panel. A menos de que los separes, claro está. Y este, tienen un rango relativamente normal en cuanto a articulación. El panel está a tu disposición. El panel que forma el brazo está totalmente a tu disposición. Y bueno, este es Dead End Class Scout. Y para quien todavía, todavía no ubique, ¿qué onda es con esta figura? De paso, un comparativo de tamaño. Aquí lo tenemos con su versión eh, Deluxe. Que sí, sí, sí. Sí son la misma representación, son el mismo personaje. Bueno, no misma representación, pero sí son el mismo personaje. Cabe aclarar. Como ya les dije, este se muere y lo reconstruyen y lo reformatean como Dead End. Es un personaje con una historia bastante interesante y creo yo mucho más que Sideways. Aquí un pequeño cooperativo con otro scout. El tostadorcito de Ranch of the Fallen. Eh, vemos que está un poco más alto. Eh, eso es bueno. Y desde aquí lo tenemos junto a un Deluxe actual. Vemos que pues no hay mucha diferencia. Digamos eh, que, que así como que sorprenda. Pero bueno. En general yo les digo. Es una figura muy buena. Yo la recomiendo. Ah, Nada más tengan tantito cuidado con este rollito de los talones. Pero créanme que no es que les vaya a generar mucho problema. Ya sin más que decir, soy Mexi Prime y nos vemos en la próxima.